Gloria a Dios, se crea. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Dios va a hablar en esta noche. Yo no sé en cuál situación usted vino en esta noche. Yo no sé en qué dilema vino. Yo no conozco el corazón ni la mente de ustedes. Pero hay uno que se llama Jehová de los ejércitos. Él conoce lo más profundo de su corazón. ¿Cuánto dicen amén? Si vino enfermo, en esta noche va a recibir su sanidad en el nombre de Jesús. Si vino decaído y no tiene fuerzas para seguir adelante, hoy hermanos, hoy es una noche de liberación, una noche donde la cual Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Y así mismo los invito de pie, aleluya, que se pongan de pie. Gloria a Dios. Y vamos a ir, aleluya, al libro de San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Algo hermoso, hermano, de la cual, mire esto, tenía otro mensaje. Gloria a Dios. Y wow, lo que Dios hace, hermano. Dios siempre está en el asunto. Gloria a Dios, amén. Si alguien tiene una Biblia, aleluya, por favor, hermanos, mujeres, aleluya. Yo sé que ahora todos mujeres estamos aquí sentados, aleluya, enfrente, pero si hay una visita que necesita una Biblia, por favor, hermanos, acérquese para que ellos puedan, aleluya, leer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 23, 24, 25, y vamos a agarrar el capítulo 3. Y enseguida vamos a parar al versículo número 6. Gloria a Dios, aleluya. Cuando todos lo tengan, confirmen con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra se lee bajo la guianza Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y un pueblo agradecido dice. Y un pueblo agradecido dice, amén. Gloria a Dios. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Repito ese versículo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Este versículo es clave, hermanos, en esta prédica. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y el maestro respondiendo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta preciosa noche. Padre de la gloria, en esta preciosa y hermosa noche te damos gracias, bendito Dios. Dios mío, mira, Padre, yo soy un instrumento tuyo, Padre de la gloria. Dios mío, yo me hago un lado, Padre de la gloria, creyendo, Dios mío, de que tú vas a usar, así como me hablaste a mi vida. Y yo te pido, Dios mío, que tú le hables a tu pueblo, Señor, que tú hables a tu pueblo en esta noche.
porque sabemos que es necesario, Dios mío, que tú hables a nuestra vida, porque sabemos que esa trompeta está muy cerca. Esa trompeta, cuando suene, queremos estar, aleluya, reunidos y listos para volar allá en el cielo. Y gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Y pueden tomar su asiento, aleluya. Y luego se sienta alabanza, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Qué linda se ve la iglesia, hermanos. Está llena la iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos, aleluya, estamos viviendo los últimos tiempos. Yo me acuerdo, nosotros desde pequeños, nuestro papá nos llevaba a la iglesia, nacimos en las cosas de Dios. Pero lamentablemente ya viejos, ya para todos nos apartamos. Y no es culpa de nuestros padres. Yo me acuerdo en una ocasión, cuando era joven, estaba con la sociedad de jóvenes en la iglesia Príncipe de Paz. Aleluya. Allá para levantar una obra, aleluya, allá se necesita hacer, vender comida, hacer una rifa, nos dan unos talonarios. Y yo siempre, la palabra dice que muchas de mí es y por los obreros. Y yo siempre, no porque yo era el más colocho, el más gordito, no, hermano, sino que yo amaba la obra de Dios. Yo me esforzaba. Y en esa ocasión fuimos a una aldea que se llama La Guitarra, pastor, y encontré a un señor de ya mayor. Fíjense, estas personas saben, son estudiadas. Amén. Aquí estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era un hombre, aleluya, estudiado. Nicodemo era una persona, aleluya, que era doctor de leyes. Ese hombre le sabía al revés y al derecho al revés. Él le sabía todo, hermano. A él nadie le metía, lo hicimos, aleluya, el dedo en la boca. Él todo lo sabía. En esa ocasión le digo yo al Señor, toco la puerta. Muy buenas tardes, Señor, Dios me lo bendiga. Mire, de parte de la iglesia Príncipe del Padre del Parcelamiento Santa Fe, venimos a ofrecerle, a ver si usted nos compra un número. Vamos a tener una rifa, vamos a rifar un ovillo, vamos a rifar una bicicleta, vamos a rifar una estufa, vamos a rifar una canasta de 100 quetzales y todo eso. Y el Señor me hace la pregunta, me dice, ¿y para qué quieren ustedes ese dinero? Lo que pasa, Señor, es que había los 50, ahora hay 100, y necesitamos anchar la iglesia. ¿Y saben qué me dijo este Señor? Y como yo era nuevo, me quedé, hermano, palpado, me quedé callado. ¿Saben qué me dijo? Y me dice, si ustedes andan predicando el evangelio, que Cristo viene, y si Cristo viene mañana, ¿para qué están vendiendo talonarios? Cuando esa persona me dijo eso, hermanos, yo me quedé callado. Yo me quedé y dije yo, muchas gracias por su colaboración, que Dios me lo bendiga. Agarro la moto y me voy con otra persona, y la otra persona, sin querer queriendo, me compró 10 tickets. Y esa persona me dio un regaño. ¿Sabe por qué traigo a eso, hermanos? Aleluya. Aquí nosotros, en el capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Sabemos la historia de Nicodemo, que Nicodemo, hermanos, él sabía, él tenía todo. Él tenía estudio, era doctorado, él tenía todo, maestro de la ley. Pero había un problema, aleluya, de que él se enfrenta con el maestro y le hace una pregunta al maestro, pero al maestro no lo ve con esos ojos de amor, con esos ojos, aleluya, de decirle, papá Dios, ¿te puedo hacer una pregunta? A él, al maestro, lo vio como cualquier persona, porque usted
a dormir en la hamaca y tiempo para ir a adorar a Dios en la tarde. Aquí somos esclavos del trabajo. De verdad. Yo no sé, aleluya. Yo no sé si usted lo ve, aleluya, pero yo así lo veo. Nicodemo le dijo, miren, en el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche. Ahora mi pregunta les hago: ¿por qué Nicodemo allegó de noche con el maestro? ¿Por qué? Porque sabía, aleluya, de que Nicodemo iba a interrogar al maestro y lo fue a buscar de noche para que nadie se diera cuenta de que Nicodemo estaba con el maestro. En otras palabras, Nicodemo quería estar solamente con el maestro. Porque en aquellos tiempos, hermano, no había mucha libertad como hoy usted y yo tenemos, como dijo el hermanito. Podemos tener la Biblia y la predicarle al que está, a lo mejor el que tiene problemas en su casa, problemas de alcohol o lo que sea. Tenemos vergüenza de hablar la Biblia acá. Yo sé que la tecnología es muy buena, hermanos. Yo sé que la tecnología es muy buena, pero si un endemoniado viene, aleluya, ¿a poco usted va a agarrar el teléfono y va a decir: en el nombre de Jesús, te vas a ir? ¿Cuánto dice también por eso? Yo no estoy criticando la tecnología, hermano. El buen cristiano, el buen evangélico, tiene que tener esta poderosa Biblia. Así es. Donde usted vaya, tiene que tenerla. ¿Cómo usted va a predicar, aleluya, y va a sacar su teléfono? San Juan capítulo 3, todo eso. Hermano, está bien, la tecnología es muy importante. Pero nosotros los cristianos, ¿cómo nosotros nos vamos a que la gente nos vea? Cuando tenemos nuestra Biblia, dice: este es un cristiano, este es un aleluya. ¿Y qué privilegio es eso, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire, como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El maestro ya sabía lo que Nicodemo estaba pasando. El problema es que Nicodemo no se daba cuenta. Nicodemo todo lo tenía, pero le faltaba una cosa que es importante. Le faltaba el Espíritu de Dios. Le faltaba a Jesucristo en el corazón. Nicodemo tenía todo, hermanos. Hoy en día, aleluya, amigo, que usted que me ve en esta noche, aleluya, usted tiene a Jesucristo en su corazón. Amigo, usted que nos visita por una, por segunda, por tercera vez, aleluya, usted tiene a Cristo en su corazón. Hoy puede ser su noche. Hoy puede ser esa noche, así como Nicodemo nunca se imaginó, aleluya. Nicodemo, aleluya, él estaba bien plasmadito, él estaba bien centradito, pero nunca pensó, aleluya, lo que el maestro le iba a decir. ¿Qué problema trae usted, amigo? ¿Qué problema trae usted, amiga? Hermano, usted que se ha alejado por mucho tiempo. Hermano, usted que se ha alejado por los afanes de esta vida. Hermano, yo siempre tengo esa palabra que cuando Ishkamik, hermano, ya no llevamos nada a nosotros. Se quedó. Yo siempre digo, si me puedo disfrutar un caldo de siete mares, me lo he hecho, hermanos. ¿Para qué voy a esperar el día de mañana? ¿Quién le puede asegurar que el día de mañana vamos a estar vivos? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Hermanos, ¿se han puesto a pensar eso? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Y el maestro, respondiendo a Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, tuvo que nacer de nuevo para que él pudiera ver el reino de Dios. Hoy en día, iglesia, Dios es el refugio. ¿Cuántos de aquí que estamos aquí, aleluya, en esta noche, cuántos de aquí no hemos visto la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, no hemos llorado en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Yo estoy agradecido lo que Dios ha hecho en mi vida, hermana Marta. A mi madre me daba un ley en el parqueadero. Y hay amigos aquí del testigo. Mi amigo, aleluya, que está allá atrás, aleluya. ¿Quién era yo antes? Y muchos me conocieron, aleluya. Cuando me miraban en ese parqueadero, tirado en el alcohol, aleluya, en la droga. Mi esposa por allá, a punto de divorciarnos. ¿Qué problemas tiene usted? ¿Tiene problemas? ¿Cuánta necesidad no hay allá afuera?
cuánta necesidad no hay con el vecino. Pero como nosotros estamos tan afanados, como nosotros estamos tan afanados y sentaditos, aleluya, con ese aire acondicionado, quizás con esa televisión, ya no tenemos tiempo para poder hacer lo que Dios nos encomendó de llevar esa sagrada palabra, aleluya, a aquellos que la necesitan. Pueblo de Dios, y si nosotros no lo hacemos, dígame usted, ¿quién no lo va a hacer? Yo le estaba pidiendo a Dios, aleluya, cuando yo estaba en la MI, aleluya. Aquí hay muchos, aleluya, que fueron mis discípulos, Henry, Henry Santero, años de conocerlo, Pastor Amarillo, mire, era mi discípulo, Pastor Amarillo, nosotros ahí le jalamos la carreta hasta, nosotros ahí fuimos testigos de la esposa y todo eso. Hermanos, pongámonos pilas. Mano Darío, no tenemos todo. Si es necesario, aleluya, de que nosotros, aleluya, nazcamos de nuevo, hermano, hoy puede ser esa noche. ¿Qué es lo que le está impidiendo? Yo no sé, aleluya, lo que le está impidiendo en su vida, pero yo sé que hay algo. Si Nicodemo, que era un hombre de la ley, doctorado, hermano, ese hombre tenía todo, pero había un problema. Yo usted la puedo ver, hermana Cris, la puedo ver acá. Pero solamente Dios conoce lo interior de su corazón y su mente. Y solamente Dios sabe lo que usted está pasando. Y si usted tiene fe en esta noche, aleluya, si usted tiene una enfermedad en esta noche, usted puede ser sana en el nombre de Jesús. Solamente es creer, creer y nacer de nuevo, así como hizo Nicodemo. Nicodemo tuvo que nacer de nuevo, pueblo de Dios. Yo invito, aleluya, al hermano aquí que va a tocar un fondo, al grupo completo, aleluya. Gloria a Dios, 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 Apocalipsis 21:5, aleluya. Si pueden acompañarme, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas, alabanzas a mi Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Apocalipsis 21, versículo 5, aleluya. Gloria a Dios. Ya casi estamos acabando, mis hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, alabanzas a ti. Versículo 5, capítulo 21, versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, Jesús puede hacer las cosas nuevas en esta noche. Jovencito, jovencita, que usted no tiene a Cristo en esta noche, hoy puede ser su noche, aleluya, de salvación. Hermano, usted que se ha dejado por mucho tiempo, que no ha venido a la iglesia, hoy puede ser su noche de salvación. Hoy puede ser esa noche de liberación. Hermanos, me voy a atrever a decir esto, porque yo sé que el que me está respaldando se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo tengo años conocer esta iglesia. Tengo casi 14 años conocer al apóstol. Conocí al pastor Ali cuando decía apenas una palabra en español: ¿cómo estás? Se dividió la iglesia, la MI. Cada quien agarró su camino. Yo agarré mi camino.
¿Me perdí? La primera vez que me invitaron a la Iglesia de Dios el Refugio, conocí la Iglesia de Dios el Refugio en la Berenduay. ¿Cuánto espacio hay aquí para adorar? ¿Cuánto espacio hay aquí para uno postrarle y decirle: Dios mío, aquí está mi vida? ¿Cuánto espacio hay en esta banca? Cuando estábamos en la Berenduay, hermanos, no cabíamos. Nosotros, si nosotros fuéramos diferentes, si nosotros fuéramos, aleluya,
sabía que yo fuera allá a venir a él. Pero hay algunos, pero se apartó. Amén. Acepto mi error. Me aparté muchos años, hermanos. Voy para 2 años y medio. Gracias, papito chulo, porque te fijaste de mí. Cuando nadie daba un centavo por mí, llegaste en el momento difícil de mi vida, a punto de divorciarnos, a punto de que la familia de Mario López se acabara. Vi un redentor, y ese redentor se llama Jesucristo de Nazaret. Jovencita, usted tiene a Cristo en su corazón. Es cierto, nacieron en el Evangelio, pero de verdad tienen a Jesucristo de corazón. Joven, ¿cuántos jóvenes hay en esta noche? ¿Cuántos jóvenes? Alex, Alex, yo quiero ver, me acuerdo aquella ocasión. Para decir
Jesús.